Gracias por la invitación, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por la invitación a exponer. Lo voy a hacer como directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero también como investigadora con una larga trayectoria vinculada a los medios de comunicación comunitarios en Argentina y en América Latina, ¿no? En primer lugar, me gustaría explicitar dos formas contrapuestas de comprender el derecho a la libertad de expresión. Voy a comenzar de este modo porque uno de estos enfoques es el que me va a permitir dar, relevancia al conjunto de preocupaciones y de prioridades sobre las cuales voy a enfatizar inmediatamente después, ¿no? Desde una óptica liberal tradicional, la libertad de expresión es entendida exclusivamente como un derecho de autonomía individual que solo impone límites de acción al Estado. Para este enfoque, el derecho a la libertad de expresión funciona como una coraza protectora que excluye a la intervención estatal. Bajo esta óptica, cualquier norma regulatoria o intervención tiene en general un manto de sospecha, podríamos decir. Una mirada contrapuesta de la libertad de expresión reconoce los límites que es necesario imponer al Estado y sus obligaciones negativas, como la prohibición de censura directa o indirecta, pero al mismo tiempo concibe a la libertad de expresión como un derecho social. En este sentido, considera especialmente cómo este derecho se ve afectado por estructuras sociales profundamente desiguales y excluyentes. Desde este enfoque, el Estado tiene el deber de actuar, de regular, de intervenir, con el fin de transformar estas condiciones estructurales que obstaculizan que sectores de la población tengan voz en el espacio público, espacio fundamental para la vida en democracia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recupera este segundo enfoque para considerar la libertad de expresión en su dimensión dual, como derecho individual y como un derecho social. Y pone el acento fundamentalmente en las obligaciones positivas que el Estado debe cumplir. Es precisamente este segundo enfoque el que asumo como sustento de esta presentación. Para quienes asumimos este segundo enfoque, la diversidad y el pluralismo constituyen los horizontes de un sistema comunicacional democrático. Es decir, la regulación de las comunicaciones debería estar orientada a garantizar el pluralismo y la diversidad. A partir de estas consideraciones de carácter general, considero que en el actual contexto debería abordarse una agenda legislativa orientada por un conjunto de prioridades. Voy a nombrar 5 de estas prioridades. En primer lugar, el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración de las comunicaciones, en tanto y en cuanto la concentración obstaculiza el ejercicio de la libertad de expresión comprendida como un derecho social. La Argentina tiene un grave problema de concentración de las comunicaciones. De acuerdo con el relevamiento que Reporteros Sin Fronteras realizó en diversos países del mundo y que fue publicado en 2019, en nuestro país solo 4 grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de las audiencias de la radio y de la televisión abierta en todo el país. Es decir, que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre las percepciones, opiniones y toma decisiones de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Aún más grave es que una sola de esas empresas provee el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a internet por banda ancha fija y el 40% de las bocas de TV paga. Es decir, que controla la infraestructura por donde circula esa información. Los niveles de concentración de la propiedad de los medios en Argentina se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos 5 años. Particularmente el decreto 267 afectó aquellos aspectos de la ley de servicios de comunicación audiovisual tendientes a limitar los procesos de concentración. En segundo lugar, consideramos desde la carrera, desde la Universidad de Buenos Aires, que el Estado debe tener un rol activo en la promoción de la diversidad y el pluralismo. En este sentido, con un grupo de medios autogestivos, comunitarios, cooperativos, micropymes, junto a universidades nacionales y gremios de trabajadores de los medios, venimos articulándonos en el espacio llamado Iniciativa para el Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, con el fin de elaborar y lograr la aprobación de una ley integral. Una de las principales medidas que propone la iniciativa, no sé si han escuchado ya hablar de ella, es la creación de un fondo de fomento al pluralismo
cuyos aportes provengan de las plataformas digitales extranjeras. Más concretamente, lo que estamos proponiendo es destinar 5 puntos del IVA que los prestadores extranjeros como Google, Facebook, Netflix, Spotify, entre otros, ya pagan por sus actividades facturadas en el país para crear este fondo. Se trata de plataformas que generan sus ganancias a partir de los usuarios en el país, pero que no hacen ningún tipo de producción de contenidos informativos o artísticos en Argentina. La iniciativa no se limita a la creación del fondo de fomento, también contempla otros aspectos como la corrección de asimetrías impositivas que desfavorecen al sector sin fines de lucro o cooperativo. La propuesta de ley busca impactar en la inclusión de nuevos actores sociales o en el fortalecimiento de algunos que ya existen en el sistema comunicacional, pero en condiciones de desigualdad. Para poner en valor el aporte que hacen los medios comunitarios a la diversidad, el pluralismo y el federalismo también, quisiera citar algunos datos del relevamiento que hicimos con la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Esto es la RICAP, este es un estudio que finalizó en el año 2019 y que me tocó coordinar. Se trata de un estudio realizado por 59 investigadores e investigadoras de 11 universidades nacionales que relevaron las principales características de casi 300 radios y televisoras comunitarias, populares, alternativas, cooperativas e indígenas de todo nuestro país. De acuerdo con los resultados de este estudio, digo, para poner en valor los aportes que este sector hace a la diversidad y el pluralismo, el 60% de estos medios se ubican en localidades con menos de 100.000 habitantes. El 40% se ubica en localidades a más de 1.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El 41% de estos medios alcanza a poblaciones rurales. Y el 65% de las radios y televisoras comunitarias, populares, alternativas, de pueblos originarios o cooperativas, producen más de 6 horas diarias de contenidos locales. No obstante, en este tipo de medios de comunicación, solo 1 de cada 5 personas que trabajan regularmente, que participan o que colaboran regularmente, cobran un salario o una remuneración por este trabajo o por esta colaboración. En tercer lugar, somos muchos quienes consideramos que prioritaria la sanción de una ley que garantice la distribución democrática y federal de publicidad oficial. Para fundamentar esta necesidad, vuelvo a citar algunos resultados concretos de este relevamiento que hicimos, que terminamos el año pasado, sobre 300 medios. En el año 2014, solo un 10% de estos medios relevados accedían a la pauta oficial del Estado Nacional, ¿no? Desde entonces, este porcentaje fue descendiendo, hasta que en el año 2018, solo el 2% de estos medios accedía a la publicidad oficial del Estado Nacional. De lo que estos datos nos hablan es de una profunda discriminación del sector respecto del acceso a publicidad oficial. Consideramos que esto debe ser revertido a través de una legislación que garantice la no discriminación al sector. Digo, la publicidad oficial se trata de cómo los estados comunican su gestión, pero a la vez es un recurso fundamental para el sostenimiento del sistema mediático. Si se distribuye en pocas manos concentradas y porteñas, se perpetúa la concentración, si se distribuye democrática y federalmente se promueve el pluralismo. En cuarto lugar, y en sintonía con lo que decía recién el senador Alfredo Luenzo, consideramos prioritaria la elaboración de una legislación que garantice un plan nacional de conectividad. Uno de los problemas que ha dejado expuestos la pandemia es la brecha digital o la falta de conectividad de numerosos sectores. Vuelvo a citar un dato aquí que nos arrojó este estudio, que terminamos el año pasado. Del total de los medios comunitarios relevados, un 12% de las radios no posee conectividad de Internet. Estoy hablando de medios de comunicación, no estoy hablando ni de hogares ni de familias, sino de medios de comunicación que no poseen hoy en la Argentina conectividad a Internet. La mayoría de estos medios se encuentran en localidades de baja cantidad de población, esto es con menos de 30.000 habitantes. También, y disculpen la digresión en primera persona, puedo dar cuenta en términos personales de esta situación o de esta brecha. Desde mitad de marzo estoy atravesando la cuarentena en una localidad a 70 kilómetros de la capital federal. No se trata ni de un barrio nuevo ni de un barrio cerrado. No obstante, el único modo de conectividad en el barrio, desde el cual les estoy hablando, es a través de datos de teléfono celular o bien a través de la contratación de una empresa de internet satelital cuyo abono ronda los 7.000 pesos mensuales para acceder a un paquete limitado de 40
gigas, ¿no? Bueno, a ver, la misma problemática ha quedado expuesta en los barrios populares de los grandes centros urbanos del país, y con todo esto se vuelve imperioso un plan que conciba el acceso a Internet como un derecho y que considere como actores relevantes a las redes comunitarias de Internet. El acceso a Internet debemos comprenderlo no solo en tanto usuarias y usuarios, sino también como ciudadanas y ciudadanos con derecho a la educación, al trabajo en tiempos de aislamiento, como nos toca atravesar ahora, y a la libertad de expresión a través de las plataformas digitales. En quinto lugar, considero prioritaria la sanción de una ley que garantice la equidad en la representación de los géneros en los medios de comunicación, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Ayer estuvimos debatiendo algo en este sentido en la reunión de senadores y senadoras a propósito del proyecto presentado por la senadora Durango. Una ley en este sentido es fundamental para fortalecer la de por sí escasa participación de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, personas no binarias en los medios de comunicación, tanto en los puestos jerárquicos como en las plantas de trabajadoras y trabajadores. También es necesario para erradicar las violencias, la violencia mediática que se expresa en las formas de visibilización estereotipada o incluso en la invisibilización de los diversos géneros. Asimismo, es fundamental para aplicar la ley Micaela y erradicar la violencia a mujeres, lesbianas, trans, travestis, personas no binarias en los medios en tanto ámbitos laborales. Hasta aquí expuse lo que considero que deben ser ejes prioritarios de una agenda legislativa orientada a garantizar derecho a la libertad de expresión. Por último, entiendo también que el Poder Legislativo debe tener un rol activo en el efectivo cumplimiento de leyes que están vigentes, que tienden a garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero que no se cumplen plenamente. En este sentido, quiero señalar la necesidad de la plena implementación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, conocido como FOMECA, que sufrió subejecución y severas dilaciones en la implementación durante la gestión del macrismo, poniendo en jaque la sostenibilidad de medios comunitarios, rurales e indígenas. Asimismo, es necesario cumplir con lo que establece la ley y garantizar que las emisoras de televisión que obtuvieron, sin fines de lucro, que obtuvieron licencia y fueron habilitadas por el Estado, sean incorporadas en las grillas de las operadoras de cable de sus respectivas localidades. Por último, considero también fundamental la puesta en marcha de los organismos previstos por la legislación tendientes al diseño y control de política pública con participación multisectorial y federal, que fueron desmantelados en los últimos 5 años, pero que continúan vigentes de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Entre estos organismos me refiero, por ejemplo, al Consejo Federal de Comunicaciones. La puesta en marcha del COFECO es fundamental, por ejemplo, para la determinación de los eventos de interés relevante que deben ser excluidos de los derechos de transmisión, como por ejemplo el fútbol. Bueno, espero que estos aportes sirvan para enriquecer los debates y proyectos que se ven en la comisión, de tal modo de garantizar el derecho a la libertad de expresión del conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias.